Principal sospechoso 3. El sábado por la tarde, segunda parte. Se pone a gritar y a chillar. Estoy harto de que la gente de esta ciudad me llame tira ovejas. No sé por qué. Llevo la leche a la escuela local y nadie me llama el lleva leche. Doy ropa para la beneficencia y nadie me llama el da ropa. Ayudo en el centro comunitario local y nadie me llama ayudante social. ¿Y para una sola oveja que me tiro? Es muy bueno, genial. Chicos, acabo de saber que no hemos conseguido nada de las cintas de Smythe. Ha llegado esto. He estado investigando después de un soplo. En 1979 acusaron a un tal Edward Parker de molestar a un chico que estaba a su cuidado cuando dirigía un hogar en Manchester. El caso fue rechazado por falta de pruebas. Anthony Phil. En 1986, abusos indecentes a un menor. Caso rechazado. El mismo Edward Parker de nuevo. Esta vez dirigía el centro Calloway de Cardiff, otro hogar para chicos. Jason Baldwin. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese Edward Parker es el mismo? Sí, podría ser Edward Parker Jones. Tengo las direcciones de los chicos. Puedo ir a Manchester y estar de vuelta esta noche. ¿Manchester? Y también ir a Cardiff. Sería bonito tener algo sobre Parker Jones. Remover el lodo. Sí, lo haré yo. ¿Usted? Pensé que querría estar aquí. No. Así podría hablar con Dalton. Richard, ¿podemos hablar? No me lo creo. Hago todo el trabajo y ella se coge el día libre. Muy bien, esta mañana no tuve tiempo para dar instrucciones, así que lo haré ahora. Jackson habría tardado unos 10 minutos en ir desde el centro de asistencia al piso de Vera y volver. Hay dos rutas posibles. Richard, llévese un grupo y peine la zona. ¿Hay noticias sobre Jackson? Aún no le hemos encontrado. Vaya, estupendo, ¿verdad? Id a su zona habitual, las estaciones. Es donde lo detuvisteis la primera vez, ¿no? Ya tenemos un buen motivo para el asesinato de Connie. Sabemos que no fue el robo. Y ahora dice que se va a Manchester. ¿Qué murmura, Bill? Solo decía que fue una pena lo de las cintas de Smythe. No nos valen. Connie no menciona a nadie aparte de Jackson y un par de clubes en los que concertaba citas. Ah, sí. Todavía no tenemos las direcciones, pero los clubes son Bower y Roof, Lolas, Judy's y algo que parece Paddles. Es Poodles. Se llama Poodles. Los otros dos son bares de gays. Pero el Bower y Roof es un sitio muy exclusivo. Hay muchos espectáculos con transexuales y travestis. La mayoría de los socios son de la City. Profesional. Estás muy bien informado, ¿no? Acabo de recibir esto. Soy socio. ¿Bromea, Ray? No tiene gracia. No bromeo. Soy gay. Ha tardado en decírnoslo. Ya sé que es un asunto privado, pero... Dejaré el equipo, si es lo que desea. No, pero ¿qué dice? No, siéntese. Dígame, ¿a cuál de esos clubes le parece más probable que vayan... ¿Jueces, diputados? ¿Agentes de policía? El Bowery. ¿Le conocen allí? No, es demasiado caro. Solo he ido dos veces, pero sé una cosa. Haciendo preguntas con otros no pasaríamos de la entrada. Se sabría y no llegaríamos nunca a los cabecillas, y mucho menos para hacerles preguntas. ¿Podría tener acceso a listados de socios? Imposible. Mierda. La mayoría utilizan nombres falsos o en clave, aunque lo que hacen es totalmente lícito. Si van con menores de edad, pondrán mucho más énfasis en taparlo todo. Y sus nombres serán realmente secretos. Tienen que protegerse mucho más. Si sospechan que hay un soplo, se cierran en banda. A menos que los chicos se disfracen de mujer. Así nadie les prestaría atención. Sí, ya. Pagaría por verlo. Vaya a almorzar. Oh, y dígale a Dalton que se ponga las pilas. Tenemos que coger un tren. Claro. Ray, gracias. Agente Vince Hall, acuda a enfermería, por favor. Solo un hombre en las cintas de Smythe. Es su hombre, es Jackson. Lo sé. Y ellos le convienen, ¿no? Es una broma.
Mire, Jack, tal vez no sea el momento de hablar de esto, pero tiene que resultarle obvio que este caso se está abriendo y que le está pisando los talones a la operación Contrato. Sinceramente opino que deberíamos dejar de hacer el tonto y concentrarnos en la investigación de asesinato, porque estoy recibiendo información que va mucho más allá de una simple limpieza de chicos de la calle. Creo que asesinaron a Colin Jenkins para silenciarlo porque estaba a punto de descubrir a los hombres involucrados en un círculo de pedófilos. ¿Y cree que Parker Jones está involucrado? Oh, nos ha ayudado mucho, ha cooperado mucho. No tengo ninguna prueba que lo relacione con un círculo de pedófilos, pero el centro de asistencia junto con otras varias cosas... ¿Qué piensa de Jackson? Creo que asesinó a Colin Jenkins. Pero... ¿Pero? No. Nada. Entonces traiga a Jackson. Tiene una carrera impresionante. No la estropee. Traiga a Jackson. Y entierre todo lo demás. No has dicho nada, Bill. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Que sea un mariquita? No me preocupa. Tuvimos uno en Southampton Row. No duró mucho. ¿Nos vemos en el pub? Sí. ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Que soy gay? Me parece increíble que en estos tiempos se le dé tanta importancia. ¿Por qué me miras de ese modo? No lo entiendo, Ray. Creía que te conocía. ¿Me conoces? ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué soy gay? Es como soy, como he sido siempre. Maricón. Sí. Maricón. Soy gay y no me disculpo por ello. Mírate. Los otros dos vendrán con bromas infantiles y pueriles a partir de ahora. No puedo creerlo. ¿Vives con un hombre? ¿Y tú? Por supuesto que no. ¿Y qué cambia eso? Mi vida privada es eso, privada. No meto las narices en la tuya. ¿Quién te da derecho a preguntarme sobre la mía? ¡El hecho de trabajar contigo! Pues sí, lo cierto es que vivo con alguien. Y soy muy feliz. Gracias. Oye, era gay antes de conocerte. Y no te he tocado nunca. Te he hecho proposiciones. Dime. Te respeto. ¿Por qué no me respetas tú? Y ahora vete a la mierda. ¿De dónde eres? De Manchester. ¿De Manchester? Vaya, qué coincidencia. ¿Eres de allí? No, pero he venido a esperar a un amigo de allí. ¿Te llevo a algún sitio? Tengo coche. Vamos. Hola, soy Tennyson. Estoy en Houston, camino de Manchester. Sí, y después a Cardiff. Escuche, quiero que sigan a un coche. Un Mercedes azul oscuro. Viejo, con cuatro puertas.
El sospechoso se llama James Jackson, ¿de acuerdo? Quiero que le sigan, pero no le detengan. Que se encarguen de ello Audley Hall. Soy Larry Hall, póngame con vicio. Estamos delante de la casa de Jackson. Kathy, ¿tienes algo ya sobre la casa de Langley Rowe? Mira, te llamo tan pronto tenga algo, ¿vale? Bien. Mierda. ¿Qué? Billy Matthews, la señora quiere que vuelvan a interrogarle sobre el vídeo de Connie. Está muy bien que diga que lo arrestemos, pero lo hemos hecho durante todo un año. Ya se ha presentado 4 veces ante los tribunales. Sí, con urgencias del hospital de Charing Cross. Sí, lo tengo, Edward Jones. El propietario se llama Edward Jones. Primer piso, Margaret Filler. Segundo, un sótano. ¿Abdul? Impronunciable. Son pisos. Sí. Adivina. ¿Qué? Billy Matthews pidió el alta 1 hora después de haberle dejado allí. ¿Sabe dónde puedo cargar las baterías? ¿Oiga? 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 Un momento. Oiga, ¿me oye? ¿Oiga? Uf, maldito aparato. ¿Oiga? Oh, hola. Escuche, solo pueden entrar con la sospecha de que retiene allí a una menor. Bien, pues lo denunciaré yo, ¿vale? No se trata del banco, ¿verdad? Estoy segura de que nombrarán apoderado a Anthony y solo faltaba que... Perdone que la haya hecho esperar, pero acabo de llegar. ¿Has puesto agua a hervir, mamá? Sí. Bueno, cuando hierva oiré el pitido. Si quieres ir a ver tu programa. No, yo... Lo siento. Fui a llamar al ver que se retrasaba. Lo lamento mucho. No necesitamos una orden. Creemos que retiene aquí a una menor. Le han visto salir con ella de la estación de Houston. Y una mierda. Conozco mis derechos, ¿vale? No traen una orden, es una propiedad privada. Y como ciudadano tengo derecho a defender mi propiedad, así que váyanse. ¿La señora Morinfield? Sí. ¿Es esa la adolescente que tengo aquí prisionera? ¿Hay alguien ahí arriba? ¡Policía! ¡Déjale! ¡Cabrón! Solo queremos saber si la chica está bien. ¿Quiere que le rompa el brazo? ¡Está aquí arriba! ¡Aquí! ¡Estás muerta, Vera! Estos son mi padre y mi hermana pequeña. Murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años. Después mi madre tuvo una crisis nerviosa y fue cuando me enviaron al hogar. Anthony, ¿puede hablarme del caso de los tribunales? Sé que le resulta difícil. ¿En serio? Necesito información sobre el director del hogar. Tengo la creencia de que sigue... ¿Haciéndolo? Él... se llama Edward Parker. Y mi caso no llegó nunca a los tribunales. Dios. He pedido una ambulancia. A los otros chicos se los llevan ahora. Vera quiere irse. Tengo que ir al club. ¿Puedo irme? Tengo que trabajar. No le encontrará lógica a lo que dijo. Le dirá cualquier cosa para quedarse aquí. Estoy bien, estoy bien. No estás bien, querido Billy. No estás bien. ¿Puedo irme? ¿Dónde está esa ambulancia? Dijeron que tardarían unos 15 minutos. ¡No me deje! Tranquilo, Billy. Tenía un apodo especial para mí. Decía que cuando utilizara aquel nombre especial sería como una clave. Lo haría cuando quisiera que fuera a su habitación. ¿Y
¿Cuánto tiempo duraron los abusos? ¿Hasta que se lo dijo a alguien? 3 años. No había a quién decírselo. Él me dijo que si se lo decía a alguien, tendría que comer mis propias heces. Recibí una carta de mi madre. Me decía que estaba mucho mejor y huí del hogar. Fui a la comisaría de policía y allí llamaron a una asistente social. Una mujer. Tuve que decírselo. Fue muy vergonzoso. ¿Cuántos años tenía? 8, casi 9. Tomaron mis declaraciones y un agente de policía de paisano entró en la habitación para interrogarme. Anthony, le agradezco mucho que nos diga todo esto. ¿Puede continuar? Gracias. Ese agente de policía. Nunca supe su nombre. Me preguntó si sabía lo que les ocurría a los niños mentirosos. Entonces le dije que no contaba mentiras. Y me dijo, ahora mismo lo sabremos. Y me bajó los pantalones y me lo hizo. Me dijo que si se lo decía a alguien, iría a la cárcel. ¿El agente de policía le penetró? Uh-huh. ¿En la comisaría de policía? Uh-huh. ¿Había alguien más presente? Y dije que había contado. Que había contado mentiras. Rechazaron el caso y me llevaron al hogar. Y pasé allí 2 años. Creo sinceramente que el hombre que le agredió... No me interesa lo que usted crea, ¿de acuerdo? Solo me interesa mi vida y mi profesión. Lo que le ocurra a él ahora ya no me preocupa. Me niego a permitir que destruya ahora mi vida. Pero permitirá que destruya la de otros. No, se lo permiten ustedes. No me importan los demás. Si hubiese un juicio, entonces me vería obligado a vivir todo lo que ese maldito bastardo me hizo. De nuevo. Solo he aceptado recibirles con la condición de que no me llevasen ante los tribunales. No testificaré. Y no pueden obligarme. Y se lo he dicho a Halliday esta mañana. Le dije, mire, creo que debemos abandonar la operación Contrato en Silencio. Ha trabajado 6 meses en ella, ¿no? Sí, casi 6 meses. Vigilando todas las zonas que habíamos elegido. La noche marcada para la gran redada del viernes, cogimos a menos de los que habríamos cogido un martes lluvioso por la tarde. Sí, pero ¿habían avisado a Edward Parker Jones? ¿Por qué lo pregunta? Mire, sé que le envió los faxes a Otley sobre el caso, el de aquí de Manchester y el otro de Cardiff. Mire, le hablaré con sinceridad. Hice unas fotocopias de esto antes de irme, más o menos para protegerme por si había alguna mierda. Écheles un vistazo, creo que se remontan a mucho antes de mi llegada. Chiswick es el que mueve los hilos. ¿Tomamos un whisky arriba? Me encantaría.
Cepillo de dientes, pasta y... Pensé que necesitaría eso, es para limpiar el maquillaje. Oh, muchas gracias, es muy atento. ¿Cuánto le debo? El recibo está en la bolsa. Ah, el inspector jefe David Lyall. David Brian Dalton. El inspector Brian Dalton. Es un placer. Lo mismo digo. ¿Está bien su habitación? Sí, bien. Muy bien. Vale, nos vemos mañana temprano, ¿de acuerdo? Buenas noches. Sí, buenas noches. No contaba con pasar la noche aquí. Tenga. Salud. Salud. He oído cosas muy buenas sobre usted. Me dijeron que no se asusta por nada. Pues yo sí. Va a haber muchos cambios en la cúpula y sé que quedará libre un puesto de superintendente. Así que... llévese esto. Lo siento, pero quiero asegurar mi futuro. Esta investigación ha asustado a mucha gente. Los únicos que están a salvo son los que tienen 30 años de experiencia y no me apetece que me degraden. He trabajado mucho para alcanzar el puesto que tengo. Entonces hubo una fuga. Dígame, ¿qué piensa de Bill Oatley? Un buen hombre. De la vieja escuela. Trabaja duro. ¿Le dijo él eso? ¿Lo de la fuga? Sí. Sí. Bueno, creo que ya le he hecho el favor. Buena suerte. Gracias, David. ¿Dónde hay esa plaza vacante? En una de las zonas, Amit. No podemos ascender todos, pero haré todo lo posible. Buenas noches. Buena suerte. Gracias. Mi mujer no se lo creerá. Le dije que tenía el día libre. Es aquella película, ¿verdad? Con faldas y a lo loco. Tony Curtis y... Jack Lemmon. Era horrible, caminaban mal, no salían bien nunca. Cualquiera podía ver que no eran mujeres. Pero no se trataba de eso, era una comedia. Mira, algunos hombres solo se encuentran bien disfrazados de mujeres. Y esto es algo muy serio, ¿verdad? No lo sé. ¿Cuánto te ha costado eso? Mucho. Oye, ahí viene Red. Tengo que salir dentro de muy poco, así que terminemos pronto. De uno en uno. Señoras, no sé si podré llevaros al bar de atrás. Está abarrotado. Tal vez podáis llegar solos. Un espectáculo realmente hermoso y de mucho talento. Por favor, un aplauso para la señorita Vera Reynolds. Venga, circulemos. ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque me lo pidieron. Pues yo me largo. Si tuviese sentido, tú también lo harías. Pero tienes otro número. Hazlo tú. Todavía no he hecho el mío. Se distinguen desde lejos. No es cierto. Le hacen preguntas a todo. Quiero ayudar. Creí que te importaba, Connie. Le asesinaron, Vera. Lo sabes y yo también. Tal vez tú tengas estómago para todo esto. Eres tú quien vive con ese puerco de Marlowe, no yo. Nunca me he involucrado en nada. Nunca he querido saber nada. Pero estás involucrado. No es cierto. Me mentiste. Te encubrí. Pero todo este asunto de los niños y de Jackson no me gusta. Me metí en su casa porque no tenía otro sitio. No me dejará en paz hasta que pase todo esto y ahora has metido aquí a la policía. Creerán que he sido yo, yo. Red, esas dos mariquitas tuyas. Tienes otro número, Vera. Yo lo haré. Histérica. Red, esas dos mariquitas tuyas. He recibido quejas. Tienen que irse. Está bien. Hablaré claro. No las conozco. Se me acercaron en el club de Lola. Me dieron dinero por meterlas aquí. Es cierto, te lo juro por Dios. Y ahora me dejas en paz. Tengo que colocarme las tetas. ¡Te he protegido, zorra! ¡Y tú me llevas la mierda a casa!
¿Por qué coño lo hiciste? Yo no fui. Te lo juro por Dios, Jimmy, en serio, no fui yo. No te haría eso. ¿Qué? Te necesito. No se me ocurriría delatarte a la policía. ¿Quién ha sido entonces, eh? ¿Ha sido Red? ¿Qué es lo que sabes de Red? ¿Eh? ¿Dónde está Red? No sé. Hoy no actúa, está acatarrado. Está en casa de Mark Lewis. Es cierto, Jimmy, de veras. Es así como lo has sabido todo. ¿Dónde coño estabas? ¿Qué quieres decir? Estaba aquí. ¿Por qué no me llamaste? ¿Tienes esposas? Intenta adivinarlo. Jefe, se trata de Billy Matthews. ¿Está muerto? No, no. Tiene una infección bronquial. Está en el hospital de Charing Cross. Los médicos dicen que no le atenderán porque pide el alta continuamente. La pidió ayer por la noche y también la pidió el día 17. ¿El día 17? ¿La noche en que murió Connie? Sí. Pidió el alta. Entonces no podía estar en el centro. Exacto. Estupendo. Parker Jones fue muy específico sobre nuestro Billy. Y Alan Thorpe estaba demasiado borracho para acordarse. Hemos encontrado a los otros dos chicos. Jackson metió la pata, ¿no? ¿Quieres una hamburguesa? No, estoy agotado. Hace horas que debería haberme ido. Está bien, vete. Hasta mañana. Adiós. Creo que le dieron un sopapo. ¿Recuerda a Billy Matthews? Cuando llegó aquí tenía, ¿cuánto? ¿10 años? Connie cogió a Billy enseguida. ¿Crees que ya entonces le pagaban por buscar chicos jóvenes? Por las películas. Son todos unos pervertidos. Casas lujosas, mucho dinero, puercos cabrones. Y a vosotros los harapientos nunca os llevaron a casas lujosas. ¿Queréis dar una vuelta en coche y enseñarme esas casas? Os doy 10 libras. ¿Qué os parece? Muy bien, vamos. Vaya carro, tío, yo también voy. Venga, chicos. Venga, vamos. Venga, esta es la quinta calle. ¿Es aquí o no? Es esa. ¿Tiene animales de piedra delante de la puerta? Connie dijo que eran leones. Muy bien. ¿Recuerdas algo más? Creo que se burla de usted, sargento. Esa es la casa del subcomisario Kennington. Continúa. ¿Dice que a Jason le conocen los de aquí? Lo conoce muy bien. Pasa más tiempo en las celdas que fuera. No puedo hacer mucho al respecto. Es un buen tipo cuando no está borracho, pero una pesadilla cuando lo está. Ha sido detenido por hurto y delitos leves. Tiene muchos problemas matrimoniales. Su mujer nos llama siempre, pero al final retira las denuncias. Vale. De las malas noticias, mejor no hablar. Haskins y Lily se disfrazaron de mujer. ¿Qué? No pregunte más. Pero la buena noticia es que arrestaron a Jackson y esta vez podemos retenerle. Dije que no quiero hablar de ello.
Pero ha caído otra coartada. Driscoll ha admitido que mintió porque Jackson lo amenazó con una paliza si no mentía. ¿Qué número es? El 63, quinto piso. Es de Liverpool, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tenía cuando llegó al hogar? ¿A cuál? Al que dirigía Edward Parker Jones. 10. Me enviaron allí de un hogar adoptivo. Cometí un robo y se deshicieron de mí. ¿Está dispuesto a ser testigo de la parte acusadora? Claro. Gracias. Dígame cuándo empezaron los abusos sexuales. Pues fue al segundo o tercer día. Parker nos llamó a su oficina y entonces... fue entonces cuando empezaron. No podíamos decir ni hacer nada al respecto. Era como si él fuese la ley. Y no era yo solo, se lo hacía a todos. Nos daba un número determinado de cigarrillos, creo que eran 5 por una mamada. Cuando alguien tenía muchos, sabíamos que se había bajado los pantalones. Por cierto, ¿me da uno? Oh, sí, claro. Tenga, guárdelos, estoy intentando dejarlo. ¿Por qué lo denunció? Nos dio unos cigarrillos de menos. Y pensé, que le jodan. Y hablé con un asistente social. Menuda puta. Creo que le gustaba el tío, solía hacerlo con mujeres también. Y ella empezó a preguntarme si sabía lo que decía, si sabía lo que significaba, y le dije claro que sí. Si no hace nada para que pare, iré a la policía. ¿Cuántos años tenía entonces? 12 o 13. ¿Y fue a la policía? Sí. No nos dejaba en paz, ¿sabe? Y ella no hizo nada por evitarlo. Y fui a la comisaría. Presté declaración. Y estaban todos a mi alrededor haciéndome preguntas y... me examinó un médico. Ah, sí, entonces me llevó un policía a su oficina y allí... vaya mierda. ¿Qué ocurrió allí, Jason? Dijo que si decía que mentía, me haría la vida más fácil. Me daría dinero y cigarrillos y cosas así. Dijo que me llevaría a un sitio bonito. ¿Recuerda y... el nombre del agente de policía? ¿Llevaba uniforme? No, era un amigo de Parker, se lo trabajaban juntos. Y después me llevaron al hogar. Nunca llegaron a sacarme de allí. Y después me convertí en un fumador empedernido. ¿Recuerda el nombre del doctor? El que le examinó. No le valdrá de mucho. Murió de cáncer. Un buen tipo. Creo que se llamaba Ellis. Bueno, de momento nada más, creo. Muchas gracias. Bien. ¿Qué hace ahora? ¿Jason trabaja? No, no estoy capacitado. Un niño de 5 años lee mejor que yo. Hago chapuzas por ahí. Arreglo coches. Me emborracho y a veces me pongo furioso y hago el tonto. ¿Y entonces tiene problemas? Sí. ¿Le ha contado esto a alguna otra persona? No vale la pena, tengo que vivir con ello. Le prometo que haremos todo lo posible para encarcelar a ese hombre. Se lo prometo, Jason. ¿Todavía no lo tienen? Todavía no. Bueno, adiós, Jason. Le llamaremos.
Sabe, una noche en el hogar estábamos viendo un documental. Ajá. Era sobre los nazis y un hombre dirigía un campo de concentración, ¿sabe? Sí, le llamaban el ángel de la muerte. Y después de la guerra se escapó, no lo ahorcaron. Ni lo arrestaron, ni siquiera lo juzgaron. Igual que Parker, ¿verdad? Me lo hizo durante 8 años. Se lo hizo a todos los chicos. ¿Sabe cómo le llamábamos? El guardián de las almas. Jason, vuelva arriba. Hay cristales en el suelo. Puede lastimarse. ¿Quiere ver lo que me hizo el guardián? El hombre que le hizo eso pagará por ello. Jason, se lo prometo. Se lo prometo. Dense prisa o perderán el tren. Broguin, ¿puede comprobar esto, por favor? Compruébelo con el servicio social. De acuerdo. Se salvará. Se rompió una pierna y la cadera, pero está bien. Envié un taxi para su mujer y su hijo. Bien. ¿Sabe? Anthony y Jason son demasiadas coincidencias. Si Edward Parker Jones se fue de allí, quizás se fuese el agente de policía. ¿Algo nuevo sobre Jackson? ¿Qué? Me dijo que le habían arrestado. Oh, no. ¿Y usted? ¿Sabe algo de esos análisis? No, aún no. Sigo esperando. ¿Cuánto suelen tardar? No lo sé. No lo sé. ¿Qué? ¿Cuándo me va a hablar claro, Brian? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo me dirá qué hace un hombre de altos vuelos como usted en esta investigación? Mírese, tiene una educación universitaria. Debería estar en fraudes. Chiswick y usted son uña y carne, por el amor de Dios. Sé que le informa de todo. Vamos, somos amigos. Puede decirme qué ocurre. Tengo que informar al comandante Chiswick. Pero solo si su investigación se cruza con otra investigación. Muy bien. Venga, ya he empezado. ¿Y qué investigación puede ser esa? Se trata del chantaje a un subcomisario de policía. Estaba o estuvo de baja forzosa durante 8 meses. 6 meses antes de las amenazas de chantaje. Es uno de los oficiales más altos que han estado bajo medidas disciplinarias. El asunto se lo pasó Scotland Yard al Ministerio del Interior. ¿Quién demonios es? El subcomisario de policía John Kennington. ¿Y antes del chantaje qué pasó? 8 meses de baja forzosa es mucho tiempo. Debe de haber sido algo importante. Su posible relación con el círculo de pedófilos. La asistenta social de Jason Baldwin. Margaret Esville. Se encuentra ahora... Londres. Muchas gracias. Kennington, ¿Quieren un café? No, gracias. Bien, ¿en qué puedo serle útil, inspector jefe? ¿Trabajó alguna vez en Cardiff? Sí. ¿Y en Liverpool? También trabajé en Birmingham. ¿También trabajó Edward Parker Jones en Liverpool y en Birmingham? No. Y podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Conoce a Anthony Phil? ¿No? ¿Y conoce a Jason Baldwin? Hace tiempo residía sí, en... Sí, me acuerdo de Jason. ¿Tiene relaciones íntimas con Edward Parker Jones?
Creo que eso no es asunto suyo. Oh, sí lo es, Margaret. Claro que es asunto mío. Jason intentó suicidarse delante de mí esta misma tarde. Está dispuesto a declarar que cuando estaba en el centro de Edward Parker Jones, este abusó de él sexualmente durante un periodo de 6 años y que usted durante aquel tiempo era su asistente social. Era el asistente social de Jason Baldwin, ¿no es cierto, Margaret? ¿Era el asistente social de Jason? Sí. ¿Conocía esas alegaciones? ¿Las conocía cuando trabajaba en Cardiff? Jason siempre contaba mentiras. Era un mentiroso compulsivo. Era un niño de 10 años. Usted se negó a creerle y padeció 6 años más de abusos. Oh, Dios. No es cierto. Si creyese por un momento oh, que... Créalo, Margaret. Bien, ¿sabe quién es Colin Jenkins? No. Le dije la verdad. Le juro que no llegué aquí hasta hace 18 meses. Edward contactó conmigo. Quería reanudar nuestra relación. ¿Estás segura? Porque esos chicos inventan historias continuamente. Recuerdo una vez ¿Llamó que Jason a un médico? ¿Examinó un doctor a Jason Baldwin? Sí, claro que lo examinaron. ¿Recuerda a un agente de policía? A uno que era amigo de Edward Parker Jones. ¿Se refiere a John Kennington? Sí, sí, podría ser John Kennington. Dígame, ¿cómo iba vestido? ¿De civil o de uniforme? ¿Qué rango tenía? Creo que era superintendente. Nunca lo vi de uniforme. ¿Sabe si ese tal John Kennington sigue en contacto con Edward Parker Jones? Sí, sí, creo que sí. ¿Hay alguien en este edificio que sepa dónde está la inspectora jefe Tennyson? Está volviendo de Cardiff. Contamos con ella en cualquier momento. Y ustedes dos, en mi opinión, se han comportado de un modo absolutamente ridículo. Y que si un día se hiciese público nos pondría en peligro no solo a mí, sino a todo este departamento. Quiero hablar con usted. Por favor, díganme por qué demonios lo hicieron. Arrestamos a Jackson, señor. Sigue siendo el principal sospechoso del asesinato de Colin Jenkins. Señor Haskins, señor Lilly, regresarán a Southampton Row mañana por la noche. El señor Ray Hebdon se irá hoy. ¡Eh! ¡Quiten esa mierda de ahí! Malos chicos. Vaya, esto debe costar una fortuna. Kennington no lo ha podido comprar con su sueldo. No, es de mi esposa. Perdone, señor. Soy la inspectora jefe Jane Tennyson y este es el inspector Dalton, Brian Dalton. ¿Y cuál es el problema? Estamos investigando la muerte de un joven, Colin Jenkins. ¿Le conocía, señor? ¿Conoce a un tal James Jackson? No. ¿Anthony Phil? No. ¿Jason Baldwin? No, pero ¿qué... ¿qué hace aquí, inspectora jefe? ¿Conoce a Edward Parker Jones? No, no le conozco de nada. Creo que estuvo destinado en Manchester y antes de Manchester en Cardiff. ¿Es correcto? Sí. ¿Conoció durante ese tiempo a una asistenta social llamada Margaret Esville? No, lo siento. No me suena el nombre.
Poco antes de su reciente dimisión, señor, estuvo a punto de ser acusado. ¿Podría decirme de qué? ¿De qué se trata exactamente la investigación, inspector jefe? Por favor, responda a la pregunta, señor. No estoy dispuesto a responder a nada más. Y les agradecería que se fueran de mi casa. Tal vez se acuerde de Colin Jenkins. A veces le llamaban Connie. Tendría unos 15 años cuando usted le conoció. Tenía mi estatura, era pelirrojo y practicaba la homosexualidad. Por favor, ¿quieren irse? Me he dado cuenta de que tiene aquí varias fotos de chicos jóvenes, señor. Esos son mis hijos. Por favor, ¿quieren irse de mi casa? ¿Colin Jenkins le hacía chantaje? ¿Le presionaba a Edward Parker Jones? ¿Cuál de los dos le hacía chantaje? ¿Sabía que Colin Jenkins pensaba vender su historia a los periódicos? Perdone, yo... Señora Kennington, soy... Por favor, señora Kennington, su marido estaba respondiendo a unas preguntas. Estoy investigando la muerte de un joven de solo 17 años, un chico de alquiler. Se llamaba Colin Jenkins, tal vez haya leído algo sobre él. Mike, ¿te apetece una copa? Lo siento, ya es muy tarde. No ocurre nada, ¿verdad? No, no, solo quería charlar contigo. ¿Qué sabes de John Kennington? Que acaba de jubilarse, ¿por qué? ¿Es homosexual? No lo sé. ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que puede estar involucrado en el caso de asesinato con el que estoy. ¿Asesinato? Creía que estabas en antivicio. Es el asesinato de un chico de alquiler. Perdona, Jane, no puedo decirte nada. Mike, escucha. Son chicos jóvenes, de 12 y de 13 años. Son de la misma edad que tus hijos, por el amor de Dios. ¿Tengo que deletreártelo? Sí, deletréamelo. Si remueves la basura de John Kennington, perderás el tiempo. Tal vez ya no sea un pez gordo, pero aún tiene muchos amigos que lo son. Saldrá el rumor, se avisarán todos y no podrás acercarte a ellos. No ayudarás a los chicos. Y esos canallas seguirán ahí, seguirán todos ahí en la calle. Olvídate de él, Jane. Kennington ya ha dejado el cuerpo. Ignóralo, es el mejor y el único consejo que puedo darte. Bien, gracias por tu consejo. Oh, por cierto, Mike... ¿Por casualidad sabes dónde hay una superintendencia vacante? Amit, ¿sabes qué área es esa? Vaya. Así que piensas participar en el juego. Buenas noches. Adiós. Quiero decirle una cosa. Bueno, pedirle perdón en realidad. Solo quiero que sepa que no tenía otra opción en este asunto y... Lo siento y... No sé dónde estoy. Me encuentro en una especie de limbo. No puedo dormir. ¿Sabe? A mi novia... No se lo he dicho. Estoy demasiado asustado para hacer el amor con ella. Todo este asunto nos envuelve. Bien, cualquiera se sentiría así. ¿Y si tengo el SIDA? Lo siento, lo siento. Mierda, lo siento. Creo que debería hablar con alguien. Sí. Me refiero a alguien que le entienda. Debería ir con su novia. Está bien. Tengo números de contacto. Se los daré tan pronto como pueda. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Muchas gracias.
Tenemos a Parker Jones en la sala 2. ¿Qué? ¿Está aquí? ¿De quién ha sido esa idea? Mía. Encontramos a unos chicos que reconocieron la propiedad donde cogimos a Jackson. Es propiedad de Parker Jones. ¿Qué? Jackson vivía en una casa propiedad de Parker Jones. Está todo ahí, un informe completo. ¿Quién le ha hecho la entrevista? Haskins y Lily. ¡Mierda! Usted no estaba aquí. No podíamos contactar con usted. Y quería cerrar el caso. No, no. Sé lo que está haciendo Bill. Y sabe una cosa, no es lo bastante bueno. Todavía no quería que trajeran a Parker Jones. ¿Por qué razón? Aún no estoy preparada. ¿Por qué me han traído aquí exactamente? ¿Por qué no me preguntaron antes todo esto? He estado siempre dispuesto a colaborar con ustedes. Hola, inspectora jefe. Son las 18:30. La inspectora jefe Tennyson ha entrado en la sala. Señor Parker Jones, ¿puede hablarme de su relación con Margaret Spill? Es mi prometida. ¿Dirigía usted en 1979 el hogar Harrow para jóvenes en Manchester? Sí. ¿Y en 1986 el centro Calloway en Cardiff? Sí. ¿Conoce a Anthony Phil? Sí. ¿Y a Jason Baldwin? Sí, estuvieron ambos bajo mi custodia. ¿Conoce a John Kennington? Sí, no bien, pero sí, le conozco. ¿Quiere hablarme de uno de sus empleados, James Jackson? Yo no le llamaría empleado exactamente. Ocasionalmente hace algunas reparaciones por allí, mantenimiento y cosas de ese tipo. ¿Conoce bien al señor Jackson? No, ya le he dicho que no le conozco a nivel personal ni social. Simplemente me hace algunas chapuzas de vez en cuando. Pero vive en una de sus propiedades, señor Parker Jones. Sí, ya lo he admitido. Le pago a Jackson una cantidad estipulada y a cambio él arregla la propiedad. No tengo motivos para saber qué hace con su vida privada. Ni siquiera estoy seguro de que viva en la casa de modo permanente. Recuerdo que me dijo que su madre es anciana y que pasa mucho tiempo con ella. ¿Por cuántos nombres se le conoce? Tengo dos casas bajo el nombre de Edward y una bajo el nombre de Jones. En algunas ocasiones utilizo los dos. ¿Y por qué utiliza apellidos diferentes en las escrituras de sus propiedades? Porque quiero. No hay ninguna ley que lo prohíba. ¿Quiere hablarme de las dos acusaciones de abusos sexuales, de la de Manchester y de la de Cardiff? No quiero. En ambos casos, se retiraron las denuncias y no hay motivos para hablar de ello ahora. ¿Le ayudó o le aconsejó John Kennington de algún modo en relación con esas denuncias? No lo recuerdo. ¿Intentó alguna vez pedirle dinero a John Kennington? ¿Qué? Chantaje, ya sabe. ¿Intentó alguna vez pedirle dinero? Desde luego que no, eso es ridículo. ¿Sabía usted que John Kennington pensaba presentar una denuncia por chantaje? Nunca intentaría quitarle dinero por extorsión a alguien que hizo donativos voluntarios para mi centro. He presentado una lista detallada, como se me pidió, de todos aquellos que hicieron donativos para el centro. Supongo que le habrán pasado toda esa información. ¿Llamó a los servicios de urgencia la noche del 17? ¿Perdón? Una ambulancia. ¿Pidió usted una ambulancia la noche del 17? No. ¿Quiere decirnos dónde se encontraba la noche del 17 entre las 8:15 y las 9:30, por favor? Ya le he dicho que no salí en ningún momento del centro. Todo esto me parece absurdo. ¿Usted cree? ¿Sabe que es ilegal mostrar credenciales falsas? ¿Quiere darme los nombres de todos los testigos que, según usted, le vieron en el centro de asistencia durante la noche del 17? Billy Matthews, David Driscoll, Alan Thorpe, Kenny Lloyd y James Jackson. Jefe.
jefa. Creo que me merezco una botella de champán. Han retirado la coartada de Billy Matthews. Billy no estaba en el centro de asistencia, ni siquiera cerca de él. En realidad estaba en el hospital a donde lo había llevado una ambulancia la noche del 17. Y esto es lo mejor, desde el centro de asistencia. Café, por Martin favor. Fletcher está muerto. La coartada de Disco Driscoll retirada. La coartada de Kenny Loy retirada. Solo Jackson le da a Parker Jones una coartada y viceversa. La única otra persona era Alan Thorpe, pero estaba borracho. Claro. ¿Dónde está Jackson? Está con el sargento y con Larry en la sala 3. Una botella de champán para Kathy. Y se la pagarán ustedes dos por haber sido elegidos. ¡Sí! Oh, ¡mierda! ¿Quién los puso ahí? ¿Por qué le debía dinero a Connie? Necesitaba unas fotografías y necesitaba ropa nueva. Al menos eso fue lo que me dijo y le presté el dinero. ¿Cuánto? La inspectora jefe Tennyson acaba de entrar. 200 libras. Después desapareció y salí a buscarle. ¿Y fue a buscarle al piso de Vernon? Sí, pero por la tarde. Hablé con Vera, estaba allí. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que Connie no estaba allí, ya se lo dije. Se lo he dicho todo. ¿Le pidió Parker Jones que dijera que se encontraba en el centro de asistencia? No. ¿Por qué no me habla del dinero? ¿Le prestaba dinero a Connie a menudo? No, habitualmente tenía bastante. Siempre le gustó enseñarlo. A veces me lo prestaba él a mí. ¿Y cuándo le dio esas 200 libras exactamente? No lo recuerdo, lo siento. No lo recuerda. ¿Vivía Connie en la casa de Camden Town? A veces dejaba allí su ropa, pero hacía meses que no vivía allí. ¿Sabía dónde vivía durante los dos últimos meses? No, no sé dónde vivía. Entonces, ¿dónde le dio el dinero? Ah, sí, en el centro de asistencia. No, no, Edward Parker Jones dijo que hacía unos cuantos meses que no le veía por el centro de asistencia. No recuerdo dónde se lo di, lo siento mucho. ¿En serio? No, no lo recuerdo. ¿Conoce bien a Edward Parker Jones? Trabajo para él. Él me da unas libras por cuidar su casa. ¿Ha intentado quitarle dinero a un hombre llamado John Kennington? ¿Extorsión sabe lo que significa chantaje? ¿Ha intentado chantajear a John Kennington? No, no le conozco. Bien, ¿habló de algo con Edward Parker Jones la noche de la muerte de Connie? Sí. Del precio del papel higiénico. Se lo compró al por mayor. ¿Y después de la muerte de Connie, habló de algo con Edward Parker Jones aparte del precio del papel higiénico? ¿Por ejemplo? Pues mire, ha dicho que tenemos aquí David Driscoll, Billy Matthews, Alan Thorpe y Kenny Lloyd le vieron en el centro de asistencia la noche de la muerte de Colin, ¿es correcto? Sí, correcto. Ha dado los mismos nombres que Edward Parker Jones. Se lo preguntaré otra vez, ¿habló de ello con Edward Parker Jones o no? No. No tenía por qué. Estaban allí y él también. Y tiene que dar los mismos nombres que yo, porque yo estaba allí. ¿Entiende? Le acusarán del intento de asesinato de un agente de policía. También le negó la entrada a otro agente en la casa de Camden Town y agredió físicamente a otro agente de policía. Retenía a una chica de 14 años contra su voluntad. No. ¿Desea algo más, Jimmy? ¿Por qué tenemos más? No sabía que eran policías, lo juro. Entraron por la fuerza en la casa. Y la chica no presentará ninguna denuncia, ya que me rogó que le buscase alojamiento. No sabía que tenía 14 años. Y otra cosa, creí que era Red. Aquel gordo disfrazado de mujer. No sabía que era un policía, un caso de confusión de identidad. ¿Y por qué quería matar a Red? No quería matarla. Ni hablar. Solo quería asustarla un poco. ¿Por qué? Vera me había dicho que había hablado con la policía y solo pretendía asustarla para que se fuera. ¿Pero por qué quería asustar a Rodney Allerton? Es el nombre de Red. Pues porque sí. Lo siento mucho, ha sido todo un gran error. Jane, seguro que tenía un motivo. No. No tenía ningún motivo y le estoy diciendo la verdad. Pues irá a la cárcel durante mucho tiempo. Sin ningún motivo. Mi cliente está muy cansado. Tal vez podamos continuar con esta entrevista por la mañana. Será un placer. Oh,
Usted primero. Debe haber dejado cartas, un diario o algo así que nos cuente la historia de esa mujer. ¿Cómo se llamaba? Jessica Smythe. ¿Y si Jessica Smythe habló con Martin Fletcher antes que Connie? Estaba escribiendo un artículo sobre chicos de alquiler en plural, no sobre un solo chico. ¿Qué tenemos aquí? Un equipo muy variado. Mire esto. Quiero que vengan los forenses y que registren toda la casa, y quiero que lo hagan hoy. Creo que debemos hablar de nuevo con Vera. He estado viviendo aquí. Esperaré a los forenses, tal vez tarde. El caso es mío, Bill. No vuelva a precipitarse. Su caso. Sí, señora. Bien. Tengo un par de cosas sobre Edward Parker Jones. Tiene varias pensiones y casas de huéspedes. Todo registrado a nombre de la compañía Protegida. Deletréamelo, por favor. P-R-O-T-E-G-A. Es una beneficencia. Tiene 4 empleados y todo pagado. No hay. Me alegro de que siga con un coste anual de unas 120.000 libras. Recibe muchas subvenciones. Una de Camden, de 160.000, y otra del municipio de. El doctor que estaba en el centro Callaway de Cardiff. Su viuda, Joyce Ellis, 52 años. 2 hijos. En 1987 se casó con John Kennington. Además de eso, recibe 110 libras por persona para cubrir gastos. ¿Por semana? Por semana. ¿Ha decidido cambiar de banda? 18 registradas en una casa, 12 en Hackney. Muchas gracias. Y en otra de Camden tiene 8. No tiene una sola prueba contra Parker Jones sobre su involucración en la muerte de Colin Jenkins. No he conseguido ninguna prueba todavía. Pero sé que está encubriendo a Jackson. Y muy posiblemente a John Kennington también. Déjelo. ¿Habla en serio? En 1979 y en 1986, Edward Parker Jones y John Kennington conozco tuvieron... muy bien los casos a los que se refiere. Entonces, ¿por qué no me dio toda la información que tenía? He desperdiciado mucho tiempo. Desde luego que lo ha desperdiciado, inspector jefe. Tenía que estar usted investigando el asesinato de Colin Jenkins. ¿Y si descubro pruebas que demuestren que Edward Parker Jones no es digno de que cuatro municipios diferentes le concedan enormes subvenciones y que posiblemente es un pedófilo? ¿Es cierto eso? Inspectora jefe Tennyson, no me deja más alternativa que decirle que si continúa investigando a personas... No, personas, no solo una persona, Edward Parker Jones. ¿Contra órdenes específicas? Tomaremos acciones disciplinarias. Tómela, señor. Y lucharé contra usted hasta el final. Estoy harta de deje en paz a esta o aquella persona por si hay, y cito, repercusiones para este departamento. Pues este departamento ha intentado sabotear descaradamente mis investigaciones sobre un asesinato que está relacionado con un círculo de pedófilos. Y uno de ellos, John Kennington, ha estado sujeto a una investigación policial interna a escala total. John Kennington fue exculpado. Sí, 6 meses después le chantajeaban. Caso cerrado. ¿Qué ocurrió? ¿Les entró el miedo? ¿Lo jubilaron? ¿Le pagaron? ¿Y durante el proceso murió un joven? ¿Por qué no se calma? Le diré mi punto de vista. La investigación de John Kennington... fue un fracaso. Y costó 1,5 millones de libras. Después, la operación contrato, que fue un fiasco enorme. ¿Cuánto le costó eso al gobierno? Sabían que había una fuga. ¿Se trataba de John Kennington? Tenga mucho cuidado con lo que insinúa. Mire, solo quiero encontrar al asesino de Colin Jenkins. Si eso roza a Edward Parker Jones o a cualquier otro, lo lamento. Acepto la responsabilidad. Puede cargármelo a mis espaldas, pero no seré un chivo expiatorio. Y si me ordena que deje el caso ahora, le diré que no lo haré sin ruido. No me amenace, inspectora jefe Tennyson. Comandante, quiero que me propongan para superintendente. Cuento con detener a alguien este fin de semana en relación con el asesinato de Colin Jenkins. Y por lo tanto, estando cerrado el caso, seguramente no será necesario continuar investigando al señor Kennington. ¿Mató James Jackson a Connie, Vera? No puede hacerle daño. Pasará mucho tiempo entre rejas. Venga, puede decírmelo.
No lo sé. ¿Conoce a John Kennington? Verá. Verá, míreme. Tiene que ayudarme. Jackson buscaba a Connie aquella noche. Dice que le debía dinero. Connie no tenía que pedirle dinero a Jackson. Siempre tenía dinero. ¿Conocía alguno de sus clientes? Oh, no. Era muy reservado al respecto. Si se le da un nombre a un chico, un minuto después se está ofreciendo. Usted cree que solo era gay, ¿verdad? ¿Por qué cree que nos llevábamos tan bien? No lo sé. Dígamelo usted. Connie era igual que yo. Iba con gays, pero le gustaban los heterosexuales. Quería dinero. Necesitaba mucho para la operación. La mejor la hacen en Río. Tendría que pagarla a él. Era imposible que se la hiciesen en la Seguridad Social. Era demasiado joven. Siempre tuvo ese sueño. Así que Connie necesitaba mucho dinero, unas 10 o 15 mil libras. ¿Cómo pensaba conseguirlas? Connie era capaz de todo. ¿De hacer chantaje? Sí. Creo que se asustó. Estaba un poco desesperado. Había perdido los clientes de dinero. Ya era viejo para ellos. Empezó a quitarse años, pero ellos lo sabían. ¿Conoce a Jessica Smythe? Entonces sabe que Connie pensaba venderle su historia. Pero creo que ella le estaba toreando porque le prometía mucho dinero. Solía alardear de ello. Pero ella quería pruebas, nombres, fotografías. Ah, fotografías. ¿Sabía Jackson algo de eso? Averiguó que Connie había hecho una ficha para mostrársela a la periodista. Lo averiguó. Martin Fletcher le robó unas cosas a Jackson. Y se las dio a Connie. Por eso Jackson buscaba a Connie. Oh, claro. Pero no solo para recuperar sus cosas. También porque sabía que si Connie le vendía su historia a los periódicos, él también estaría en ella. Connie había sido uno de sus chicos al principio. ¿Así que fue Jackson quien metió a Connie en la profesión? Sí. Oh. Pero era muy joven. Solo tenía 10 años cuando Jackson le encontró. ¿Vio lo que le robó Martin a Jackson? Me refiero a lo que después le dio a Connie. No lo vi nunca. No lo vi nunca. Me lo dijo. Eran fotos. Fotos o quizá cartas, no lo sé. Pero nunca vi lo que Martin le robó a Jackson. Pero por eso le dieron la paliza a Martin. Porque Jackson quería recuperar eso. Así que Connie le habló a usted de las cosas que Martin le robó a Jackson. Y le dijo que pensaba utilizarlas, vendérselas a los periódicos. ¿Le dijo con qué pensaba hacer el chantaje? No, pero estaba muy emocionado, ¿sabe? Estaba seguro de sí mismo. Decía que conseguiría el dinero para la operación en Río. Gracias, Vera. Muy bien, ya puede irse. Hola, Margaret. ¿Cómo estás? Pienso denunciarte. Te pondrán en las listas negras de todos los municipios y planes gubernamentales de los que te has aprovechado. ¿Qué quieres decir? Confío en ti. Incluso te he ayudado. Eso es lo peor, peor que todas las mentiras que me has contado. ¿Quién ha estado hablando contigo? No me toques. Pasa y hablemos de esto con calma. Lo sabe todo de ti, de John Kennington. Y cuando yo termine, irás a la cárcel. Margaret, no sabes lo que dices. Has hablado con la inspectora Tennyson, ¿no? No lo comprendes. Escucha, Margaret. Sí, lo comprendo. ¡Cállate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Déjame explicártelo todo. ¡Oyes, vete! ¡Margaret! ¡No, que suéltale! ¡Vete! ¡Corre! ¡Está cerrado! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Bastardo!
Señora Kennington. ¡Bastardo! Edward Parker Jones, ¿puedo hablar con John? ¡Bastardo! Y Martin Fletcher le dijo dónde estaba Connie y entonces usted fue al piso de Vernon, ¿verdad? Mentira. Admito que estaba buscando a Connie, pero no era el único. Oh, ¿y quién más? ¿Quién más buscaba a Connie la noche de su asesinato? Venga, Jimmy, solo es un paseo de 5 o 10 minutos desde el centro de asistencia. Yo no le maté. Es imposible. Pero tenía que silenciarle. Pensaba enseñarle cómo secuestraba a los menores de edad. La habitación del último piso. Hemos visto los cuchillos, las cadenas, los látigos, bastardo. ¿Torturaba a los niños allí arriba? ¿Sabe que hasta ahora hemos tomado 15 muestras de sangre diferente de las paredes, la ropa de cama, del suelo? ¿Qué les hacía a esos chicos? Señor Jackson, en su lugar, yo trataría de cooperar al máximo. Los cargos que hay contra usted son muy graves. Mire. Fui al centro, ¿vale? Le dije a Parker Jones que no podía encontrarle, ¿vale? Verá. Martin Fletcher me robó unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas, fotografías. Y quería recuperarlas, ¿vale? ¿Estaba usted en esas fotografías? En algunas. Pero Connie se las llevó. Le pidió a Martin que se las cogiera en Camden, ¿vale? ¿Entiende? ¿Quién más estaba en las fotografías? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Casi mata a un chico por ellas y no se acuerda. Venga, ¿quién más estaba en las fotografías? ¿Estaba Edward Parker Jones en las fotografías? No. ¿Y John Kennington? ¿Estaba él en las fotografías? Solo chicos. Hombres disfrazados, un poco de porno, nada más. De todos modos, eran las 8. O un poco después, y le dije a Parker Jones que no podía encontrar a Connie y me dijo que buscase a Martin Fletcher, sabía dónde estaba. Y así lo hice. Pregúnteselo a Martin Fletcher, él se lo dirá. Martin Fletcher está muerto, Jimmy. Así que Edward Parker Jones buscaba esas fotografías. ¿Por qué? Si no estaba en ellas, ¿por qué las buscaba? No lo sé. Solo sé que las quería. Y yo también. Sí, pero usted estaba en las fotografías. ¿Está seguro de que Edward Parker Jones no estaba en las fotografías? No, no tengo ninguna foto suya. ¿Y John Kennington estaba en las fotografías? No, ya se lo dije antes. Ni siquiera conozco a ese hombre. Así que solo eran fotografías suyas. Y estaba tan desesperado que estaba dispuesto a matar por ellas. Mire, cuando se declaró el incendio, yo estaba al otro lado del puente de Waterloo. ¿Quién más estaba en el centro cuando fue usted allí? Solo estuve allí 2 minutos, nada más. Después me fui. ¿2 minutos? ¿Estás seguro? ¿Y con quién más habló, aparte de Edward Parker Jones? ¿Con alguien más? Sí. Con Vera Reynolds. Vera Reynolds. ¿Se encuentra bien? ¿Se suicidó él? No yo. Usted estuvo aquí ayer, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que me vaya? Sé que querrá volver. Así que pregunte lo que quiera y terminemos. Yo estaba en mi dormitorio. Dormimos en habitaciones separadas. Hubo una llamada telefónica. Se la pasé a John al estudio y una media hora después oí él. No sabía lo que era. Si le digo la verdad, creía que eran las tuberías. Hacen unos ruidos increíbles. Pero no fue eso.
John se había pegado un tiro. ¿Sabe quién hizo la llamada? Oh, sí, claro que sé quién hizo la llamada. Edward Parker Jones. Por lo menos esto evita que me divorcie. Ha habido impedimentos durante casi un año. Sí, sé lo de las investigaciones. Oh, ¿lo sabe? Señora Kennington, usted fue doctora, ¿verdad? ¿Todavía ejerce? No. Mi primer marido murió, trabajábamos juntos. Bueno, en la misma consulta. ¿En Cardiff? Sí. En Cardiff. ¿Por qué quiere información sobre la consulta de mi esposo? Cuando estaban en Cardiff, dirigía el señor Parker Jones el... El centro Calloway. ¿Por qué me hace estas preguntas? Examinó usted a un chico joven, Jason Baldwin. Era una denuncia por abusos sexuales. ¿Que después fue retirada? No, lo examinó mi esposo. Oh, Dios mío. ¿Cree que tuve algo que ver con aquello? Mi esposo estaba gravemente enfermo, estaba muy mal. Yo tenía dos hijos pequeños. Tenía cáncer. Solo recuerdo aquello porque murió. Y después hubo una investigación sobre aquel chico. Pero hubo mucha confusión sobre si habían robado sus informes o si los había perdido. En realidad no lo sé. Mi primer esposo era una persona decente. ¿Sabe si trajo aquí chicos jóvenes alguna vez? ¿Sé si trajo aquí chicos alguna vez? Quiero decir, estando usted fuera. Me interesa un chico en concreto. Se llamaba Connie. Colin Jenkins. ¿Lo reconoce? Señora Kennington, por favor, mire la fotografía. Por lo menos he podido proteger a mis hijos. Avíseme cuando quiera recibir a Jessica Smythe y acaba de llegar. Ah. ¿Ha dicho que quiere que traigamos de nuevo a Vernon Reynolds? Acabamos de soltarle. Sí, y mucho cuidado con Alicia en el País de las Maravillas. Recuerde que es periodista. Bien. Sí, oiga, ¿puedo hablar con el señor Gordon? Por favor, soy Jane Tennyson. Doctor Gordon, perdone que le llame a casa, pero quería hablar con usted lo antes posible. No, no, solo quiero concertar una cita para abortar, por favor. Sí, sé que es una decisión muy importante, pero... Lo he pensado mucho, obviamente. Quiero abortar. Sí, lo sé. Bien. Le llamaré la semana próxima para concertar el día y la hora. Está bien. Adiós. Bill, ¿quiere dejarme solas un par de minutos? Claro.
Las elige usted, ¿verdad? No, las elige mi novia. Yo en su lugar cambiaría de novia. ¡Mierda, mierda! Me mintió. Nunca me dijo que se encontraba usted en el centro de asistencia. ¿Por qué, Vernon? Siempre me llamaba Vera. Aún no siga jugando conmigo. ¿Vio o no vio a Jackson la noche del asesinato de Colin? Sí. ¿A qué hora llegó al centro de asistencia? A las 8:30. ¿A las 8:30? ¿Dónde estaba Connie? En el piso. ¿A solas? Sí. Bien. Pues su amigo Red puede tener problemas muy serios, porque dijo bajo juramento que usted se encontraba en el estudio de su amigo... A las 6:30, sí. Lo que pasa es que nunca se da cuenta de la hora. Fui al club como él me dijo. ¿Cuando salió de su piso quedaba Colin allí? El sospechoso afirma con la cabeza. ¿Estaba solo? El sospechoso niega con la cabeza. ¿Quién estaba con Connie cuando salió de su piso a las 6:30? Una periodista. Lo intenté. Se lo dije, le di todas las pistas. Fui yo quien le habló del centro, incluso le di el nombre de Parker Jones. Y fui yo quien le habló de Jackson, quien le habló de la prensa. Regresé al piso porque había dejado un pañuelo de lentejuelas. Y Connie seguía allí. Le estaba mostrando mi álbum. Estaba viendo mis fotografías. No lo comprende, ¿verdad? Había unas fotos mías sueltas de antes. De antes. Mi madre y mi padre. Fotos privadas, no del mundo del espectáculo. Mi madre, mi padre y mi hermano. Ya les había hecho mucho daño. No les veo nunca y las fotos son muy especiales para mí. Después de todo lo que había hecho por él, también quería venderme. No quise hacer un drama delante de la periodista. Le llamé y le dije que quería hablar con él. Me juró que no le daría una sola foto. Se fue unos minutos después y fui a mirar al álbum. Había mentido. Faltaban muchas y me enfrenté a él. Me juró que no le había dado ninguna, que debía habérsela robado. Pero era tan mentiroso y me puse histérica. Le golpeé con un cenicero. Creo que se cayó. Yo quería hacerle daño. Le ayudé a sentarse en el sofá. Y entonces sonrió. Tenía una sonrisa muy dulce. Y entonces cerró los ojos. Y no le noté el pulso. Estaba muerto. ¿Pidió una ambulancia? No, mi teléfono estaba averiado. Se lo dije al señor Parker Jones. ¿Y qué le dijo? Dijo que se encargaría de todo. ¿Dijo eso? Estuve en la cárcel cuando era poco mayor que Connie. Eso era lo que me asustaba. Dentro son todos Jacksons. Me violaban todas las noches. Por eso estaba tan asustada. Quería decírselo, pero estaba muy asustada. Necesito... Tengo que ir al lavabo.
Terminamos esta entrevista a las 3:45 en la sala de entrevistas 2, ya que el señor Vernon Reynolds tiene que ir al lavabo. ¿Puede usted acompañarle, por favor? ¿Puede llevarme al de señoras? Solo fingí apreciarme. ¡Venga, guapa! ¿Quién está ahí dentro? Vera Reynolds. Acaba de admitir que se cargó a Colin Jenkins. Hemos estado interrogándola. Así que al final no ha sido Jackson. Vera se ha cortado las venas. Necesitamos una ambulancia. ¡Mierda! ¡Venga! Se ha cortado las venas. Señor. Vera, escúchame. Resista. Lo siento. Resista. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Está perdiendo mucha sangre. ¡Rápido! Lo siento. Escuche. Lo siento, lo siento. Escuche, no mató a Connie. Se murió en el incendio. La ambulancia tardará unos 15 minutos. Que preparen un coche. Está bien. Y otro para mí. Se murió en el incendio. Fue el fuego quien lo mató. Quiero ir al lavabo desde las 2:30. No tiene derecho a hacerme perder el tiempo. Tengo todo el derecho y la retendré aquí el tiempo que quiera. Ha mentido, ha omitido pruebas vitales. Y usted, señorita Smythe, me ha hecho perder el tiempo. ¿Quiere mear? Venga conmigo. Solo hice 2 cintas, se lo juro por Dios, solo 2 cintas. No mencioné, sé que debía haberle dicho que había estado en el piso, pero... ¿Se llevó algo de su piso? ¿Se llevó algo? Sí, eran unas fotografías. Nadie famoso, solo unas fotografías en blanco y negro de hombres vestidos. ¿Y aparte de las fotografías que se llevó, le dio algo Connie? Nada, nada. Solo una historia de cómo lo cogieron cuando tenía 10 años, pero creo que se la inventó. Venga conmigo. Intenté hablar con usted, ya lo sabe. No me diga que no intenté. No siga imitando a Doris Day, me pone nerviosa. Los coches están listos. Dígale a Kathy que llame a los servicios de urgencia, que compruebe si había una demora de 15 minutos la noche del 17. Sí. Bien, señorita Smythe, hábleme de Martin Fletcher. Fue el primer chico al que me dirigí. Él me presentó a Connie. Entonces pensamos que Connie era mejor para el artículo. Martin era demasiado joven. Martin Fletcher está muerto. ¿Lo sabía? Bien, dejó a Martin Fletcher y le ofreció dinero a Connie. ¿Le dio el dinero en el piso de Vernon Reynolds? Sí, se lo metió en el bolsillo. Dijo que no era suficiente y que quería más. Muy bien, ¿qué ocurrió entonces? Le dije que no podía darle más, por lo menos hasta ver lo que me ofrecía. Bien, ¿y Connie le dio algo? ¿Le dio nombres o algo? No. ¿Qué ocurrió después? Salí de la habitación un momento y había un álbum de fotos sobre la mesa. El álbum de Vera Reynolds. Sí. Eran fotos de una familia. Algunas de hombres vestidos de mujer. No me valían. No significaban nada. Se equivoca. Esas fotografías significaban mucho para alguien. Lo bastante para hacerle coger un cenicero pesado y golpear a Connie con él en la cabeza. Usted es la responsable de muchas cosas. ¿Quiere llevar a la señorita Smythe y traerla con las fotografías de Vernon Reynolds? ¿Piensa acusarme de algo? Ya lo veremos. Los de urgencias han dicho que aquella noche había una demora de 15 minutos y que se lo dijeron a todos los que llamaron. Ya le tengo. Y esta vez estoy preparada. Vamos.
Espero que esté satisfecha. Ha dejado esto vacío. Señor Parker Jones, vengo a arrestarlo como sospechoso de haber participado en el asesinato de Colin Jenkins. No tiene que decir nada, pero si desea hacerlo, lo que diga puede ser utilizado como prueba. ¿Preparada? Sí, señor. Será mejor que lo atrape. Esa es mi intención. Ya le dije que tenía nombres, personas muy importantes, gente de muy arriba, gente muy importante. Si averiguasen qué le digo esto, me mataría. Buena suerte, jefa. Señor Parker Jones, ha declarado que la noche del 17 se encontraba en el centro de asistencia del Soho, ¿es correcto? Sí. ¿Quiere decirme quién más estaba presente aquella noche? Billy Matthews. Declaración retirada. Matthews niega haber estado en el centro. David Driscoll. Declaración retirada. Driscoll niega haber estado en el centro. Alan Thorpe. Alan Thorpe dice que sí, que estaba en el centro, pero que no solo estaba beodo, sino que había abusado de otras sustancias y que, según sus propias palabras, le era imposible acordarse de si había estado allí. James Jackson. El señor Jackson ha hecho una declaración que se contradice con otra anterior. Ahora dice cautelosamente que estuvo en el centro, pero que no durante más de 2 o 3 minutos. ¿Tiene algún otro testigo como coartada que desee que incluyamos en este momento? Mi cliente responderá. Me doy cuenta de que he sido un estúpido. Solo puedo disculparme diciendo que estaba intentando proteger a Vernon Reynolds de algún modo. Vernon estuvo en el centro el día 17. ¿Habló con Vernon Reynolds? Sin comentarios. ¿Le pidió Vernon Reynolds que llamase a una ambulancia? Sin comentarios. Señor Parker Jones, tenemos en nuestra posesión una cinta grabada. Es una llamada hecha a los servicios de urgencia la noche del 17. Será muy simple para nosotros cotejar la voz de la cinta con la suya. ¿Pidió o no pidió una ambulancia la noche del 17? Sí, pedí una ambulancia. Vernon se encontraba muy mal. Dijo que había discutido con Colin y que Colin necesitaba un médico. Entonces llamé a los servicios de urgencia. ¿Y qué le dijeron los servicios de urgencia? Que enviaban una ambulancia. ¿Algo más? No, creo que no. ¿Por qué no les dio su nombre? Pues porque el centro de asistencia ha pedido ambulancias en otras ocasiones y entonces al llegar la ambulancia al centro... ¿Le dijeron los servicios de urgencia que había una demora de 15 minutos? No lo recuerdo. ¿Admite que el piso de Vernon Reynolds solo está a 2 minutos a pie del centro de asistencia? Sí. Entonces, si le hubiesen dicho que había una demora de 15 minutos... No sabía que había una demora. ¿Por qué no llamó a un médico? ¿Por qué no hizo usted mismo ese corto trayecto? Pues porque no podía abandonar el centro y Vernon no dijo en ningún momento que se tratara de una emergencia. Me pidió que llamase a una ambulancia. Y lo hice. Admití haberle mentido al respecto, pero solo lo hice porque quería evitar que Vernon Reynolds tuviera problemas. ¿Desea hacerle alguna pregunta más a mi cliente, inspector? Sí, lo deseo. Señor Parker Jones, se ha disculpado por haber mentido.
Mintió sobre los cuatro testigos que, según dijo, le habían visto la noche del 17. Uno de esos testigos era Billy Matthews, ¿es correcto? Sí, pero debe entender que en una noche cualquiera puede haber de 20 a 25 chicos. Sí, pero fue muy específico sobre Billy Matthews. El motivo por el que dice haberse acordado de él es porque estaba muy enfermo. Sí. Pero ahora resulta que Billy Matthews no estuvo en el centro de asistencia aquella noche. En realidad estaba en el hospital de Charing Cross. Oh, sí, lo siento. Debí haberme confundido de noche. ¿En serio? ¿Aún habiendo pedido una ambulancia para él? Eso habría sido la noche del 16. En esa ocasión dejó su nombre. Y en esa ocasión le dijeron que había una demora de 15 minutos. ¿No es eso correcto? Es posible. Oh, ¿es posible? Entonces también es posible que la noche siguiente, cuando pidió una ambulancia, ya supiera que había una demora de 15 minutos. Dándole tiempo de salir del centro para ir al piso de Vera. ¿Fue usted? ¿Fue al piso de Vera Reynolds? No. No fui. Señor Parker Jones, ¿conoce la existencia de ciertas fotografías que pertenecen al señor James Jackson? Sin comentarios. ¿Y sabe que en esas fotografías aparece usted con el fallecido Colin Jenkins? Sin comentarios. ¿Y que también está fotografiado en varias poses con otros jóvenes y que esas fotografías fueron robadas de su casa de Camden Town? Sin comentarios. Creo que conocía la existencia de esas fotografías. Y que sabía que Colin Jenkins pensaba venderlas. Sin comentarios. Y que le ordenó a James Jackson que las buscara. Desesperado por encontrarlas. Desesperado por encontrar a Colin, pero no lo encontró. Sin comentarios. Y entonces fue a verle Vera, como usted dijo, en muy mal estado. Y le dijo que la persona que usted buscaba no solo estaba en su piso, sino que además estaba inconsciente, sola y con las fotografías. Sin comentarios. Le dijo que usted se encargaría de todo, ¿verdad? Le dijo que incluso pediría una ambulancia. ¿Sin comentarios? ¿Sin comentarios, señor Parker Jones? Ya ha admitido saber que existía una demora. Y aprovechó los 15 minutos, ¿verdad? Salió del centro de asistencia y fue al piso de Vera. Connie no estaba muerto, ¿verdad? Aún estaba vivo, semi-inconsciente. Y se aseguró de que no pudiera hablarle nunca a nadie, ni de usted ni de sus amigos, señor Parker Jones. Fue tan fácil, ¿verdad? No pudo hacer nada. No pudo defenderse. Fue fácil prenderle fuego y dejarle allí para morir quemado. Sin comentarios. Estarán a punto de salir. Adiós, inspectora Tennyson. ¿Me indica la salida? Sin un testigo que haya visto a una persona o personas prenderle fuego al piso, no tendrá nunca un caso. ¿Qué? ¿Perdí la oportunidad de llegar a superintendente? Oh, no. Lo conseguirá. Sin problemas. Jessica Smythe ha vuelto. ¿Sigue buscando una noticia, señorita Smythe? Me pagan por revelar la verdad. Es mi oficio. Parecido al suyo. No, su oficio no es parecido al mío.
Pero es criminal que a un hombre como Parker Jones se le permita acceder a chicos jóvenes con la bendición de los servicios sociales. Las fichas que solicitó, jefa. Muchas gracias. Sí. Un joven le llamó el guardián de almas. Ese era su apodo. Un buen titular, ¿verdad? Un nombre demasiado bonito para un pervertido enfermo como él. Discúlpeme. ¿Será juzgado el señor Parker Jones?